y para mí realmente acepto este desafío siendo muy feliz, sabiendo que nos espera una tarea dura, difícil, complicada, no imposible de ninguna manera. No hay nada imposible cuando uno está unido, cuando uno tiene un objetivo claro, cuando uno tiene por sobre todas las cosas lo que yo creo y lo que más que nada me ha llevado a aceptar esta decisión, creer en el jugador peruano. Perú es grande en su historia, nos posibilita a nosotros poder, ojalá, formar parte de algo lindo, algo que vamos a encarar en un futuro y que nos permite ir creciendo cada vez más. Pero yo creo que nosotros nos vamos, en el caso mío en particular, como técnico, creo que lo mío puede adquirir una notoriedad gracias a dirigir un país como Perú. Lo que más queremos nosotros es tratar de que el hincha peruano se sienta representado y bien representado por una selección. Entonces, tanto los muchachos como nosotros, todos nosotros los que estamos aquí, lo que tratamos por sobre todas las cosas es que ellos estén contentos. Y bueno, una manera de estar contento es ganar y tratar de que se sientan bien representados. Ahora después, si logramos el reconocimiento de todos, bueno, ojalá que esto sirva para lograr un reconocimiento, pero sabemos que el camino es durísimo y que va a haber obstáculos y que van a haber problemas durante todo el tiempo, pero que nosotros tenemos que superarlo. Sobre todo nos hemos puesto en la cabeza eso, superarlo, ¿no? Así que bueno, esto es algo lindo como para vivirlo, pero saber de que dentro de poco se termina. Y muchísimo más difícil, que son las eliminatorias, ni más ni menos. Así que bueno, nos estamos preparando para todos los desafíos, ¿no?